Bueno, la idea era hacerle saber al gobernador que está tan lejos de lo que es la ciudad de Río Cuarto y aparentemente desconoce de la necesidad primaria que estamos amparados por ley provincial y ley nacional, en donde le planteamos concretamente que nos dé, si no tiene un plan de vivienda, al menos que haga loteos de terrenos a pagar, pero subsidiados por el Estado frente a la inalcanzable e inaccesible forma de poder acceder a terrenos privados donde rondan desde a partir del 1.000.000 de pesos hasta 3 millones de pesos, los más accesibles, y no podemos sostener más los alquileres que dijeron que iban a frenarlos y no los frenaron, no hicieron nada, y por parte del Estado municipal también totalmente ausente, y lo que requerimos es la presencia y no hemos tenido ninguna respuesta favorable. ¿Cuántos son los vecinos y vecinas que están reclamando por un terreno social? 500 familias, somos 500 familias. Por ahora somos 500 familias, vinimos pocas, porque no se podía tener muchas. Vinimos, fuimos a la municipalidad, y de la municipalidad vinimos caminando acá al centro cívico, dijeron que los iba a recibir alguien, pero acá estamos. Se fue el gobernador y no los recibió nadie. Estamos muy enojados. ¿Pudieron pasar? ¿Cómo? No lo dejaron pasar la misma policía y dijeron que de adentro no los iban a dejar pasar porque estábamos acá afuera. Los tenían ahí afuera al sol y dijeron que no. Ahora nos dijeron que podíamos pasar, pero a entregarle a nadie si no hay nadie acá ahora. ¿Han tenido algún tipo de respuesta? No, hemos pedido una audiencia con el intendente y no hemos tenido respuesta favorable. Bueno, ahora no iban a dejar pasar con a entregar el petitorio que tenemos, y bueno, estuvimos esperando, y bueno, el señor gobernador se ha ido y no tuvimos ninguna respuesta. ¿Cómo continúa esta lucha? Vamos a cortar los puentes. Hemos puesto de acuerdo porque ya estamos desesperados, toda la gente, y decidimos cortar los puentes.